usted, a tu audiencia. Sí, la verdad que tratamos de hacer lo posible o lo imposible para poder pasar este momento difícil, ¿no?, que estamos pasando. Así que bueno, estamos tratando de que la gente tampoco concurra masivamente, que tratando de tranquilizar a la gente que en un primer momento pensaba que iba a haber un desabastecimiento, pero bueno, gracias a Dios el desabastecimiento no está sucediendo. Aparte nosotros tenemos una logística importante que también tenemos mercadería como para poder sustentar estas 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas que realmente va a ser esto, ¿no? O cuándo va a poder terminar todo este momento tan difícil. Me imagino que por parte de la gente también debe haber consultas, ustedes también en ese caso comentándoles cómo se está trabajando en cada una, en el caso de las ECOS, ¿no? Sí, lo que estamos haciendo es pedido a domicilio, estamos pasando por internet, estamos pasando por WhatsApp, los pedidos, por mail. Así que la verdad que eso se implementó mucho, la gente está llamando mucho, estamos llevando muchos pedidos a domicilio, con los mismos precios que viene la gente a comprar acá a los super, son los mismos precios que nosotros estamos llevando a domicilio. Nosotros, vos sabés que somos una empresa familiar de muchos años acá en Pilar y nunca lo hemos aprovechado y menos en estos momentos no nos vamos a aprovechar a aumentar los precios ni a hacer cosas raras. Hablaste de stock, ¿cómo está el tema de los elementos de limpieza, papel higiénico en Europa, por ejemplo, está faltando mucho? ¿Aquí eso está controlado? No, está controlado, ayer hice un pedido grande de 1.500 bolsones, me lo van a entregar creo mañana. No hay ningún problema con eso, con pañuelito descartable, con lo que es este rollo de cocina, que hoy se está usando mucho. El único problema que tenemos realmente, que es lo más difícil, es que el alcohol en gel, teníamos una partida para entregarnos, nos lo entregaron y todo lo que teníamos lo vendimos todo. Y el problema que también tenemos es con el alcohol fino. Hasta ayer tuvimos, y bueno, el proveedor nos hizo un pedido y primero que había aumentado 20 puntos y ahora aumentaron 40 puntos más. Y bueno, le dije que lo mandara igual y si lo tenemos que vender al costo, lo venderemos al costo. Tampoco le vamos a aumentar a la gente 60 puntos que nos aumentó el proveedor. Después haremos la denuncia pertinente donde la tendremos que hacer con una factura anterior que tenemos y con la última factura que nos va a entregar los del alcohol fino, ¿no? La verdad que, como dijo el presidente, todas estas medidas, si la van a tomar, sería muy bueno, porque nosotros tenemos las pautas de poder mostrar una factura contra otra y ver la diferencia de precio que tenemos, ¿no? Si bien nosotros, ya te vuelvo a repetir, el alcohol que puede entrar hoy o mañana lo vamos a vender al mismo precio que lo veníamos vendiendo. En este caso no hubo una explicación, solamente hubo un aumento. No te explican nada. Te aumentan. Vos fijate, Serenísima esta semana, teníamos descuento de 25 puntos, 30 puntos en algunos productos. En la leche teníamos un 13.5, en la larga vida un 25%. Por la demanda dice que sacaron todos los descuentos. Y bueno, vos fijate que hoy en la larga vida va a valer 25 puntos más. Una locura. Y lo primero que piensa la gente es que somos los supermercados los que aumentamos los precios. Y lamentablemente yo le digo, mirá, me parece una cosa irrisoria, porque hayan vendido más, no, porque no tenemos producción. Y bueno, está bien, no tener producción porque se vendió en exceso, se vendió mucho. Pero tampoco eso implica de que vos, si vos hace 2 meses que tenés los productos con las bonificaciones como venía teniendo la Serenísima, o Danone, que pasó lo mismo con Danone, aumentó 2 veces seguida en 10 días la lista de precios. Y bueno, también eso habrá que ver cómo lo van llevando también, porque no somos culpables de todo lo que pasa en este país, ¿no?